¿Estás pensando en mudarte a la ciudad de La Paz, Baja California Sur? Antes de que tomes la decisión final, te comparto un poco de información que puede ayudarte a reflexionar al respecto. Primero te haré dos preguntas que harán más fácil el resultado. ¿Vienes por motivo de trabajo o lo quieres hacer por motivos personales? Si vienes por motivos de trabajo, ¿es trabajo propio o es en calidad de empleado? Si es por trabajo propio, puedo aportarte que los trabajos en esta área son bien cobrados, así que por ese lado, pues es algo favorable para ti. Sin embargo, al mismo tiempo, los servicios de otros negocios o personas igualmente son bien cobrados. Por otro lado, si deseas mudarte por deseos propios, también puedo aportarte otros datos para que lo medites. Lo primero que te contaré es que la ciudad es pequeña. Son menos de 300,000 habitantes y el área de la ciudad también es pequeña. Podrías atravesarla en un promedio de una hora en automóvil aproximadamente. Otro dato que te comento es que los alimentos son algo más caros en comparación con otras ciudades y mucho más caros en el área del malecón. Hablando del malecón, el malecón es corto. Si lo comparamos con el malecón de Mazatlán, es menos de la tercera parte. Este malecón lo puedes recorrer en aproximadamente 20 minutos caminando. La mayor parte de los negocios que hay son de restaurantes, bares y paseos turísticos donde puedes visitar playas y lugares muy bonitos. Puedes traerte tu bote y navegar en los alrededores también. Un dato curioso de este malecón es que no es muy recomendable bañarse en él, ya que este recibe el agua que viene de la ciudad, principalmente las de las lluvias. Lo más recomendable es que si quieres meterte al mar, pues que visites otras playas cercanas, lo cual tendrás que hacerlo en carro o en transporte. Otros datos que puedo aportarte es que hay pocos lugares que visitar. Dentro de la ciudad solo hay aproximadamente dos cines, un Walmart, un Liverpool. En donde sí hay más opciones es en supermercados ligeramente pequeños, ubicados en diferentes colonias. Los fines de semana puedes visitar el kiosco de la ciudad que se encuentra en el malecón, donde constantemente hay actividades como conciertos, festivales, desfiles. Está la temporada del carnaval y también está la temporada de la Baja Mil. Tristemente, algo que tienes que saber es que la responsabilidad de los habitantes de esta ciudad es de mala calidad. Me refiero a que cuando necesites un servicio como mecánico, albañil, plomero, carpintero, herrero, etcétera, etcétera, pues probablemente vas a batallar para encontrar un servicio satisfactorio, ya que es muy probable que te dejen en visto. Lo cual es muy preocupante, pues si lo piensas bien, si algún día necesitas algo mucho más importante como la salud, servicios legales y cosas de ese nivel, es muy probable que te atasques y te frustres. Quiero aclarar que no es mi intención decepcionar a nadie para que se mude a esta ciudad, pero es información que nadie te dice antes de hacerlo y podría ser muy útil más de lo que parece. Mi recomendación es que antes de que te decidas mudarte, te informes muy bien de detalles que pudieran parecer insignificantes, pero que a la larga sí son importantes. Te invito a que si tienes alguna duda lo escribas en los comentarios y trataré de informarte.